Estrella Ivana unió a la familia. Señoras y señores, en primer lugar, felicitar por esta sabia decisión a nuestros amigos, a los papás. En primer lugar, mis felicitaciones, amigo José Luis Taimbe Amao, por estar cumpliendo con este gran deber de todo padre. ¡Aplauso para el papá! ¡Fuerte! A continuación vamos también a felicitar a la mamá dichosa, feliz de estar cumpliendo con este deber de todo padre. Señoras y señores, Mariluz Rojas Asto. ¡Los aplausos para la mamá! ¡Fuerte! Y a continuación, con ese gran desprendimiento, ese gran corazón de los padrinos que aceptaron esta responsabilidad de cumplir el deber como padres, segundos padres, padres espirituales de Estrella Ivana. En este caso, felicitar a Wilber de la Cruz Salvador. ¡Aplausos para el padrino! ¡Fuerte! Señoras y señores, a continuación también las felicitaciones y el sincero agradecimiento a Lizeth Cano Guamán, a nombre de tus compadres. Lizeth Cano Guamán, hoy también cumpliendo con el deber ya de madrina espiritual, prácticamente los segundos padres de Estrella Ivana. ¡Los aplausos para la madrina! ¡Aplaudan pues hoy! Gracias. Muy bien, señoras y señores, ahí está la engreída que hoy unió a toda la familia, Estrella Ivana. ¡Los aplausos para Estrella Ivana! Señores, en este día muy especial se sienten muy agradecidos los papás y los padrinos, para el cual voy a ceder el micrófono en primer lugar al papá de la increíble Estrella Ivana. Con ustedes el señor José Luis Taimbe Amao. ¡Vamos a recibirle con las palmas! Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por permitirme vivir y disfrutar este momento al lado de mi princesa, mi esposa y ahora mis compadres. También agradecer a todas las familias que hoy día se han dado tiempo de acompañarnos en esta fecha tan bonita que hemos hecho para celebrar este bonito bautizo. También agradecer a todos los tíos que han venido desde Lima a acompañarnos en esta fecha, ¿no? Que hemos venido nosotros ya esperando día a día, contando los días para poder disfrutar de este momento. Les agradezco de todo corazón su presencia y gracias. Muy bien, aplausos, aplausos. Señoras y señores, a continuación también palabras de agradecimiento para sus compadres y también para toda la familia presente por parte de la mamá. Con ustedes, Mariluz Rojas Asto. ¡La vamos a recibir con los aplausos! Linda familia, buenas tardes con todos. Les agradezco por acompañarme en este día de su fiesta de mi hija y agradecerle a mis compadres por aceptar ser padrinos de mi hija. Y bueno, me siento muy feliz por este día. Gracias. ¡Vengan los aplausos! Señoras y señores, a continuación, las palabras del padrino, nuestro amigo Wilber de la Cruz Salvador. ¡Aplausos para el padrino, fuerte! Bueno, ante todos los presentes, muy buenas tardes. Agradecerles por tomar un poquito de tiempo en este día y acompañarnos. Y también agradecer ahora a mi compadre José y Mari
darnos esta responsabilidad como segundos padres, mi ahijada Estrella. Le agradezco eternamente, pues me siento emocionado compartir con ustedes en este día. Espero que sea de su agrado cada uno de ustedes en este día, disfrutar, a bailar como se debe, como acá en nuestro Santiago. Gracias. Claro, es un bautizantiago. Claro, hay que aprovechar la temporada, la fiebre que se vive. Y hoy, qué mejor, nuestras damas están con el atuendo santiaguero. Señores, a continuación las palabras de la madrina, Lizeth Cano Guamán. ¡Aplausos para la madrina! Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco a cada uno de ustedes por darse un tiempo, como dijo mi esposo, a acompañarnos. A mis compadres, José y Mari, por habernos elegido como padrinos y esa responsabilidad tremenda de ser los segundos padres para Estrellita. Sé que ha habido un inconveniente en la hora de la misa, pero ya comunicarles que está todo solucionado. Legalmente somos sus padrinos. Más bien, de verdad, van a disculpar las disculpas de lo que... No nos habían tomado el padre, no nos habían tomado como padrinos, ¿no? Pero agradezco a todos los presentes. Estrellita, a partir de hoy, espero que nos veas como padre. Sabes que te queremos mucho. José, Mari, de verdad les agradezco de todo corazón. Bueno, a disfrutar de la fiesta santiaguera, del bautizo santiaguero de Estrellita. Gracias por acompañarnos. Y los aplausos. Señoras y señores, a continuación se vienen las palabras de la creída Estrella Ivana, que también va a agradecer a sus padrinos y a toda la familia. Señores, palabras de Estrellita Ivana. ¡Aplausos para Estrella Ivana! ¡Fuerte! Estrellita está preocupada también en que ustedes la pasen bien, ¿no? El espectáculo está asegurado. Hay dos importantes orquestas. Señoras y señores, ya prácticamente estamos finalizando la ceremonia. Con esto finalizamos la ceremonia. Y por último, a toda la familia, los aplausos para los papás. Los aplausos. ¿Dónde están los hinchas de la madrina? ¿Los hinchas de los padrinos? Bien. La ceremonia ha finalizado, señores, una pequeña sesión de fotos. Aprovecho con ustedes, aprovecho. Aprovecho. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho con todos. Aprovecho. 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 Señora de Milicio, de mi hermana. Aprovecho.
Aprovecho, aprovecho. A ver, aprovecho. No sé qué. Saluda. Siéntate, corre, encima de ahí. Come on.
¡Oh!
Ahí están los regalitos de los padrinos. Con cuidadito nomás, no vayan a malograr, ¿eh?
familia, gracias. Ahora sí, rapidito nomás, vamos a llevar a los...
Thank you.
también acepta celulares, ¿ah? También acepta celulares. Puro iPhone, pero, ¿ah? Si es Samsung, el S10 para arriba. Huawei no aceptamos. Estrella Ivana está recibiendo el cariño de toda la familia. Thank you.
dice, préstame el micrófono, dice. ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde vamos a armar la torre de los padrinos? ¿Dónde armamos cochera? ¿Aquí? ¿Allá? Aquí. Venga por aquí los padrinos. Que venga por aquí los padrinos. A ver, padrinos, por aquí vengan. Hay que pasar de caja a casillas, por favor.
aquí, por favor. Cojan cajas vacías por aquí, por favor.
Thank you.